Hola, segon nau, i avui comencem Little Hope, aquest segon joc de terror que estem pujant al canal. Per tant, bueno, no m'enrotllo més i anem a començar una partida i aviam què passa. Nova història, nuevo espacio. Para jugar con mando pulsa A, pues pulso A. Aviam de què va la cosa. Little Hope. Cafeteria de carretera, 9:42, actualitat. Som un conductor d'autobús. Vale. Doncs anem amb autobús per la vida. Control policial. Espero que no haver, espero no haver pogut, perquè si no ens detindran. Bon dia, senyor xèrif. Té més pinta de xèrif que de policia. Gràcies per parar. Home, si vols m'aixoco contra el teu cotxe, no sé. Ha habido un accidente y hemos cortado la carretera. Vaya. Vale. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. Para Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este, a través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. No sé per què, però no m'agrada la idea, la veritat. No tinc un bon pressentiment. Comptant que el joc es diu Little Hope, pues anar cap a Little Hope no pot ser bona senyal. Sobándola se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi 3 meses. Vaya, creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. Bienvenido a Little Hope. No es por ahí. No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Oh, por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. ¡Ahí va! ¡Hostia, terrible! Ens hem matat. Què li passa a aquests jocs amb els nens? En l'altre hi havia un nen fantasma. Aquí hi ha una nena fantasma. Rumbo actualizado, ens hem donat una hòstia terrible. I fins aquí el joc. No, és broma. Para ya, James. ¿Sabes que
que odio que no te tomes las cosas que digo en serio. Vamos, cariño. Qué mal rollo con la que es esta nena, ¿no? Es que he tenido un día duro. ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. Estás borracho. ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, cielo. Solo eso. No es solo eso. Nunca lo es. Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica. Llevas años diciendo eso. Me preocupa más Megan. ¿Qué pasa a Megan? A mí me parece que está bien. Con 10 cervezas todo está bien. El reverendo Carson la castigó después de misa. Ya van 4 semanas. No está bien, en serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya, problemas familiares. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa. ¡Necesito ayuda! Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves que está fen mal, ¿eh? Eres la única que está bajo presión. La situación de la fábrica es seria, Ann. Muy seria. ¡Ahora no! ¡Adeu! Ay, s'ha rayat. La mama s'ha rayat. Hoy no. Ni hablar. Bonnie Trump. Anthony, hogar de la familia Clerk, Massachusetts. Y no sé qué mes. Pues ella. Menuda novedad. Actitud. Siempre llega tarde. La verdad es que no sé. Ok, ahí. Dale un respiro. Al menos uno de nosotros se lo pasa bien. Dale un respiro. Es él quien me preocupa. Ese tío no le conviene. Toda esa mierda New Age. Parece una secta rara. Vino la semana pasada. Estuvimos charlando un rato. Me cae bien. Ese es un clásico. Es legendario. Deja de manosearlo, ¿quieres? Hostia, es que es horrible aparte. Una cara más fea la nena que esta. Vaya, ya entré al programa. ¡Apisonadora! ¡Cuidado con el puto vinilo! Sigues capullo. Venga, no seas tan capullo y déjala en paz. Vale, madre superiora. ¿Por qué siempre la defiendes? Es una buena pregunta. Ya que está aquí es. Maldito hielo. La germana. Voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta. Ey. Supongo que es la germana. ¿Qué ¿no? tal? Lo adivino. ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas. No me es una miqueta. ¿Qué pasa ahora? Papá está viendo menudo padre. Menudo padre. Casi se cae al entrar. ¿Así? Menudo padre, ¿eh? Va borrachísimo y sabéis para qué no, tío. Predecibles. Son como un disco rayado que no para de sonar. Denis, por millonésima vez, ¿quieres llevar toda tu porquería al ático? Un respeto. Es una colección de gran valor y muy codiciada. Me da que fue un sargento en una vida anterior. ¿Qué tripa se le ha roto? Menudo capullo. Una dragón. Está más insoportable que de costumbre. Menudo capullo. Como siempre, ¿no? Ya le has dicho 2 cops en 5 minutos, ¿eh? Oye, Denis. ¿Qué pasa, tía? Oye. Ahora no, estoy liado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Hostia! ¡Puta nena de mierda! No, sí, a mí también me va a espantar, Dios, señora. ¡Qué susto, cariño! Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan.
Quiero darme un baño en paz y descansar algo en esta casa de locos. A cascarla, tú. ¿De qué vas a espantarme de esta manera? Si hablas con papá y mamá. Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con ella. Vale, señor príncipe azul. Tú tomo de a la nena, necesita? Yo qué sé. Déjame. Lo mejor será dejarla tranquila. Soy su hermana mayor. Es mi obligación por ley ver cómo está. Ya, claro. Como si ahora fueras la ley. Está arriba. Voy a verla. Muy bien. Pase tú, ve. Yo no sé qué haré. Ah, anem a cuinar, sí. Aviam. Son cerillas que... ¿Vamos a hacer unos huevos fritos? Ah, pues no. Vamos a hacer un café. Vaya. Cuidado, que se ha subido. Ah, y el botón puede cambiar ahí. Ah, vale. Pero me avisarán que ha cambiado el botón, ¿no? Sí, vale. Se acaba la tele. Vaya, se ha apartado. Tienes que echarle un ojo a tu hermana. Tu madre está muy preocupada. Tú no, ¿eh? Tania ha ido a verla. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Con una familia tan maravillosa y comprensiva. Intenta criar a una familia así. Hasta el diablo estaría harto de vosotros. Pero bueno, que para en sodio, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que para me es agradable. Ve a ver a Tania. Ahora vaig. ¿Dónde está la Tania? La Tania era... ¿Quién es la Tania? La hermana. Gran. Examinar. Shroud o fin... Ah, aquest és el mateix llibre que hi havia en, este manicomio. En el barco de l'altre joc. Que curiós. Deu ser un llibre molt famós. Aviam, USR. Que no aparegui ningú, eh? No hi ha ningú, no. M'esperava un susto. The New England Witch Trials. Els juicis de brujeria de Nova Anglaterra. Vale. Cap aquí, com et deies tu. No va ser el nom encara. Uifa. Abrir. Pues no. Bloqueada, ja ho veig ja. Aviam... Ups, aquí. Què és això? Megan Clark, assistència. Número d'assistències, ausències, retrasos... Vaja, periodes... Megan da más problemas de lo que pensaba. Hòstia, uau, és retrasada aquesta nena, eh? No aprova ni una. No té ni un... Uau, totes suspeses. Ah, bueno, aquí. Ah, 90. B. C, fatal. D, més fatal. F, menos de 70, suspenso. Uau, és penosa, eh? Normal que ningú l'estimi, no fa res bé. Aviam... Cap aquí res.
Ahí va. Me cago en... Yo también puto me cago en... Això mateix, dic jo. Puto rellotge. On està la tia aquesta? Aviam, la porta. Ah, per dalt de les escales, potser. Ja vaig, coi, un moment. Anthony, què fa aquesta aquí dalt? Estás? Anthony, me estoy cabreando. Como no me contestes, te juro... Ahí va, ya había la nena darrera. Quizá tengas razón sobre ellos. Pienso lo mismo. ¡Ah, hostia! Tania, ¿qué pasa? La nena... Se me ha dejado fuera. La nena veo fantasmas. Ahora te abro, pero no te pases con Megan. Cuidado, que es una nena psicópata, Hosti, es una psicópata la nena aquesta. La caliat, la caliat. Que explota, que explota. Oye, pero de qué está feta aquest terra, que es crema així. Megan, ¿estás ahí? Ya veus que sí está. Hay fuego en la cocina. ¿Estás de puta broma? No, la verdad es que no. Houston, tenim un problema. Hòstia, que es mor, clar. I s'ha adormit i ni s'ha entès. Ah, i aquest s'ha quedat atrapat a dalt. Ah! Però que cabrona la nena, no? I aquesta què li passa? Perquè no surt. Ah, perquè la nena li ha agafat la clau. És veritat, que cabrona. Ah, que filla de puta la nena. Ayuda. Anthony. Arriba. ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Me quedé atrapado en el ático. Ve al balcón. Anthony, ayuda. Però salta. Si no està tan alt. Papa. Però, tio, desperta una mica, no? Ah, bones hores. No puedo respirar. Es moriran tots al final, eh? La nena aquí disfrutant de l'espectacle. Ajuda! Oi, va! Bueno, aquest ja no viu. Hòstia. Nah, està mortíssim. Un menys. L'àvia també s'ha mort. Bueno, la mare. Ajudar a Tania, ajudar a Megan. Nah, que li donin pel sac a la Megan. Però si la Megan és una psicòpata. Ajudar a Tania. Tu te salves sola, niñata. Però si és que és psicòpata. No, no, que t'esperaves. Cremes la casa, pues te cremes a tu també. Estàs tarada. ¿Qué debo hacer? Pues salta. Bajar por la cañería, usar la ventana. Usar la ventana. No, no sé. La ventana. Ve por la ventana, rápido. No, pero es cremará, ¿no? No sé yo si era buena idea anar per aquí. Ay, que hasta me es morirá o qué. ¡Ahí va! ¡No! ¡A la mierda! ¡Dame! ¡Le matad! ¿Y si...?
No, no, ya no hay a Tania. Tania, di algo. I si li hagués dit que anés per la tubería, s'hauria salvat. Oi, va! Ostres. Un pinchito. L'han empalat. Que gafe, tu. Chino. Tinc males notícies, no sé qui ets, però s'ha mort tot Déu. Ai, sí, clar, i ara m'inculparan a mi. On vas? Vale, ja no m'inculparan perquè m'he mort. Quantes muertes, ja veus que sí, quantes muertes. Ei! Torna el senyor del sombrero? La música és la mateixa. Ole. Assumiré que no falti, eh. Bueno, és infinit aquest passillo, què passa? No s'acaba mai. Ja podria estar en la biblioteca més a prop. Ja hem arribat. Sí, no? Ah, no, espera. Ara mira la brújula. Perquè s'ha perdut. Ai, ai. És que és tan llarg que no sé cap on estic anant. Ara hem arribat, hombre, ja era hora. Després de mitja hora caminant. Què passa, tio? No trobaves a faltar? Jo sí. Hola. Saludos otra vez. Tengo otra historia. Bien, bravísimo. Little Hope. Desconcertante, ¿no? No hay de qué preocuparse. Esta historia no es más que un esbozo. No está escrita del todo. Las elecciones tomadas la completarán. El incendio no era posible hacer nada al respecto. Ah, bueno. Lo pasado, pasado es... Gracias por informarme porque estaba preocupado. Bueno. Miremos hacia el futuro. Però no ha sigut culpa meva, ha sigut culpa de la nena psicòpata. No? Estás a punto de entrar en un mundo confuso o quizá perturbador. Perturbador según lo que se decida creer o confuso según el camino que se escoja. Las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas. Rara vez sabemos lo que nos gustaría, pero debemos elegir un camino, esperando obtener claridad y los resultados deseados. Claro, claro. De nuevo, las decisiones importan. Te estás enrollando como una persiana, ¿eh? Y afectarán a los demás. Sabemos cómo comienza la historia. ¿Cuántas muertes? Que la Cero. Cifra aumente depende por completo. No morirá ni Deo, igual de que al otro juego. Que se tomen.
¿Y ahora razón? ¿Emoción? ¿Confiamos en la mente o en el corazón? Aquest cop intentarem salvar tothom i no acabar presó. Què us sembla? A mi va semblar boníssima idea. A veces una opción vale y otras no. Si de algo sirve mi consejo, es ser fiel a ti mismo. Pero yo solo recopilo la historia, no ayudo. Estás muy charlatán avui, ¿eh? ¿Vols callar un rato? No es mi trabajo, parece ser. Parece ser, ¿no? Pero sí, diría yo... Però te paguen per cada paraula que dius, o què? Com va la cosa? Narradores de antaño, siempre y cuando sea pertinente. Una última cosa antes del adiós. Una última, con camas y pocas. En Little Hope, que muestran la visión de un futuro posible. Un gatito. Algo que podría o no ocurrir. Son útiles y pueden ayudar. Hay un funeral pendiente. Vamos, hasta la vista. ¿Un funeral? Hostia, pues se han enterrado toda la familia. Me encanta. Tienen para rato, Bueno, tothom té els seus gustos. I ara què? Ara què passa? Ah, bueno, clar. És hora d'enterrar a la gent. Estaran un bon rato. Si han d'anar tumba per tumba... No alcanzamos si han d'anar tumba per tumba, no acabaran mai. Que vaya massacre, quan s'han mort la mare, el pare, la germana, la nena i l'altre, sis, perquè l'altre s'ha anat al foc, s'ha mort tot Déu. Està viu! Andrew, 18 años, estudiante de universidad, agitación, desapego, ¿cómo? Pues és igual que l'altre, no? És un altre? És el mateix. Taylor, 22 anys, estudiante de universidad, terquedad, susceptible. Susceptibilidad. John, 43 años, profesor de universidad, sin test, autoridad. ¿Qué? Pero, ¿dónde está Daniel? No lo veo. No lo sé. ¿A qué te salpara, no? En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres que haga? No sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Andrew? No parece grave. Será una contusión. Vale, profesor. ¿O ahora eres doctor? ¿Por qué no pides ayuda? ¿A la poli o algo así? ¿Por qué el profesor tiene la mateixa cara que el pare? Y el que está ya muerto también tiene la mateixa cara que el tío aquel. No lo había pensado. ¿Qué me ha preguntado? Ya voy. No lo había pensado. Joder, no lo había pensado. No sé qué me ha preguntado. ¿Pedir ayuda? Claro, sí. Menos mal que estás aquí. Rasgos actualizados. Terquedad. Andrew, chaval, ¿cómo vas? Hostia, vaya castañas a fotut, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Un accidente, pero estamos bien. Poca cosa. Si tú lo dices... No recuerdo ningún accidente. S'ha quedat atontat, ¿eh? Estás en shock. Quizá con una contusión. S'ha quedat atontat. Tiempo. No te muevas. Quieto. Cacharro de mierda, ¿qué? Que no hay wifi. No pillo nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. He pillado un altre. ¿Y aquest qui és? Oh.
Daniel, 20 anys. Estudiante de universidad, compañerismo. Joder. ¿Com vols que aquest tingui 20 anys? Jo tinc 20 anys. No pot tenir 20 anys, aquest té com a mínim 30. No pot tenir 20 anys si jo tinc 20 anys. No me quadra a mi, eh? I aquí hi ha una àvia. Àngela, 48 anys. Estudiant adulta, però has quedat... Entendiment. Com que 48 anys? Pues si sembla una àvia. ¿Estáis ahí? ¿Eres tú, Daniel? ¿Por qué todos tienen la cara de los d'abans? Taylor, ¿estás bien? Estoy bien. Y nosotros, muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy bien. Porque esta se asembla a la mara y la otra se asembla a Sherma. ¿Qué ha causado? Y la tía, aquella joven, supuso que se asembla a la Germana, pero no me han recordado la seva cara. Parece que el conductor maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No, ni rastro. Qué raro. No, aquí qué raro que vosotros sí, igual. Heu reencarnat. Han reencarnat. Potser. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. Te llevará a la carretera. Nos veremos allí. Buen plan. Hasta ahora. Taylor, ayúdame a levantarlo, ¿vale? Espera. No recuerdo nada. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién eres? Hostia, vaya castañas a fotut, está tontísimo. Tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio creativo. Pulsa el botón correcto antes de que se acabe el tiempo. Vale. Trabajo en equipo. Tuve un sueño. Era tan real. Todo en llamas. Terrible. Ah, o asumiat. Vale, vale. Ese camino de ahí da a la carretera. Estarán allí. Dejar el bus, yo me quedo aquí. No sé, pues me quedo aquí. Claro, no, vale, vale. O asumiat, per tant, no lo d'abans que no era real. No ha pasado nadie o por sí, aquí no sé. Aún. Estamos solos. Sí, a tu qui t'ha posat de jefe. ¿Qué tienes que demostrar? ¿Y quién te ha puesto al mando? ¿Pero qué te pasa? No acataré tus órdenes. Ya sé que eres el profesor, pero no te da derecho a dar órdenes. Bien que no das nunca la cara en la universidad, señor desapercibido. Toma, ataque, me es lo normal, buscar ayuda en el pueblo. No sé a dónde fue. Podría haberse dado un golpe y caminar en dirección contraria. Ah, le estoy portando la contraria todo el rato. Quedaos aquí. Yo me voy. Ay, me encanta. Profesor. Adeu. Es profesor, ¿no? Hostia, pero de verdad confuso. No se han recordado de res, ¿eh? Vamos juntos, no quiero esperar solo. Tiene razón, no nos separemos. Yo tampoco tengo. Estamos incomunicados. O no pagaste la factura. ¿Eso es del accidente? Supongo. Ahí va. Usa L para moverte. Soy la tía que está. Vale, o sigui, el nen, el, com s'ha dit, aquest de la caputxa, ha tingut el somni aquest de la casa. Per això, tot, per això tots tenien la mateixa cara que els d'ara. Ui, aquí hi havia alguna cosa. No és que hagin reencarnat. ¡Eh! ¡Daniel! ¡Chicos! No soy un chico. ¿Cómo vais por ahí? Bueno, esto la feminista aquesta. Pero estamos bien. Mi ropa está para tirarla a la basura. ¿Eso te preocupa? ¿Tu ropa? ¿En serio? Menudas pintas. Uf, lo siento. Vaya pinta tienes. Ja, ja. Tranquila, no era lo que quería decir. No, en realidad sí que volía bien yo. ¿Qué pasa ahí? Nada, trataba de animarlos. ¡Daniel! ¿Y tu móvil? ¡No tengo cobertura! Se caería en el accidente. ¿Nos movemos o qué? Vamos a seguir. Qué presa tens. Qué presa tens, sabia. ¿Qué es eso? Ah, sí. Así podía caminar más rápido, es verdad.
Bienvenidos a Little Hope. Bienvenidos a abandonar toda esperanza. Ah, vale, claro, han traducido. Hostia, no hacía falta traducirlo. Es al nombre de un pueblo. Bienvenidos a abandonar toda esperanza. ¿Little Hope? No. Bueno, eso creo. Pues muy mal, me parece. ¿Y por qué debería? ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia. Es fascinante. ¿Cómo sabías todo eso? No, yo sí casi que me intrigaste. ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico, leo libros, a diferencia de otros. ¿Cómo? Tranqui, Einstein, con solo un móvil estoy a tu nivel. De poco te sirve sin cobertura. Vas portant a matar al profe y la tía que está. No faré que sabes importar malamente, es muy gracioso. Ay, no sé, lo he visto. Faré que sabes importar malamente porque me fa mucha gracia. ¿Cómo os contestan? Me alegra veros. Por fin. ¿Todo bien? Sí. Fuimos de paseo. Pues menuda pachorra. Estaba muy preocupada. Seguro. Hay una cadena. Se acabó. Pues salta la valla, tío. Echad un ojo. A ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? Un ferro. ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. 3, 2, 1. Pulsar rápidamente. Sí, así es como se hace. Bueno, qué fácil era trancar la cadena, ¿no? Vaya mierda la cadena. Venga, reunión de grupo. ¿Cuál es el plan? Ya he dicho que prefiero esperar donde el autobús. No ir hacia el pueblo, como John. Y ya hemos zanjado esa conversación. No con todos nosotros. Hay que votar. No hace falta. Yo, votación popular. Decidido. No estás al mando. Que seas profesor no significa que estés al mando. Ya, somos adultos. Ya le habéis dos cops. Algunos lo somos más que otros. Lo siento. No hay tiempo para discutir. Y acabada de vieja, la señora. Aquí conmigo, ¿no? Y acabada de vieja la señora que está. Parece que no está muy por la labor. Si me tienes que decir algo, suéltalo ya. En el pueblo. Encontraremos ayuda antes. Estoy con John. ¿Contentos? Claro. Lo que tú digas. Compórtate. No cuesta nada. ¿Y lo dices tú, que te has pasado el rato insultando a ti? ¿Por qué tú tomas por tan mala mena a que? ¿Por qué tú tomas odia? Podrías intentarlo tú misma, cielo. ¿No es porta bien a ningún o qué pasa aquí? No voy a gastar saliva contigo. No voy a gastar saliva contigo. ¿Por qué tú tomas su día? Vale, ya. Lo último que necesitamos es que metas baza. Métete en tus asuntos. Vamos, digas que sí. ¿Podemos ponernos en marcha? Sigue sin convencerme la idea de ir hacia el pueblo. Yo me quedo donde el autobús mientras vosotros hacéis lo que sea. ¿Te quedas esperando conmigo? Vale. Sigo creyendo que lo mejor es que no nos separemos. Te alegrarás de que nos hayamos separado cuando paremos un coche y os rescatemos. ¿Qué coi pasará para que esta carretera? Adeu. Bueno, pues ya nos hemos separado. ¿Perdidos? No. ¿Qué? ¿Hemos vuelto? No entiendo. Pasa algo raro de cojones. Nadie han tornado a aparecer aquí, ¿eh? El orgullo y ahora la cabeza. ¿Qué quieres decir? Que se te ha ido. No es posible. No sé qué intentas demostrar, pero tenemos mejores cosas que hacer. ¿Daniel? Cuidado. Se'n va i torna. ¿Qué pasa? Ha entrat en un bucle com a l'altre, com a la gent del barco. Esto ya es ridículo. Hazme caso. Han entrat en un bucle, com en Brad. Obren la porta i tornen a aparèixer al mateix passadís, ja que se'n van per la niebla i tornen per aquí. ¿Qué? Pero si me he alejado. És una niebla mística. ¿Estamos atrapados? No hay salida. No, no lo entiendo.
Así es. Nos hemos alejado en línea recta. Pero, ¿cómo hemos vuelto aquí? Vamos a probar una cosa. Iremos todos juntos. Hemos venido de esa dirección, deberíamos poder volver por ahí. Quiero que os quedéis todos juntos. No os dejéis a nadie. ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, vale, ya voy. Tornan a aparecer aquí, ¿no? Ole. Están en un bucle infinito. Reconozco que es extraño. Muy extraño. Es peculiar, sí. ¿Veis? ¿Qué os dije? Lo que decía, estamos atrapados. No podemos irnos. ¿Y ahora vale, qué hacemos? Calmaos, respirad. Seguro que hay una explicación racional. ¿Y si morimos en el bus? Sí. Y son fantasmas. Pero creo que nadie ha estirado la pata. Tú nos dabas clase de escritura creativa, no de metafísica. Sé a quién me gustaría patear. Esto es culpa tuya y de tu excursión. Estamos atrapados en Amityville. Te has pasado. Yo no sabía que pasaría esto. No es culpa mía. ¿Pero tú? ¿Estás de coña? ¡Ojo con el tono! Solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás. Es culpa tuya. Es que no lo puedes entender, aún no lo pillas. Yo entiendo que de no ser por ti, ninguno estaríamos aquí. ¿Crees que tengo la culpa? Yo tampoco quiero estar aquí contigo. Genial, si tú estás al cargo, estamos jodidos. Ahora mismo es la niebla la que parece estar al cargo. Cualquiera menos tú. Haznos un favor y piérdete en la puta niebla. Ojalá pudiera, basta, créeme. Ya, pelearnos no sirve de nada. ¿A dónde vamos ahora? Así malada. ¡Ger! Es la única cosa señana que está en aquel grupo. ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! Igual no es real. ¡Hay que salir de aquí! ¡Tengo que pegar! ¿Por qué no me apunté a fútbol? ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Es verdad. Bufarnos entre todos no lleva a nada. Pues si porteo mi chora, quedamos un luna a la otra. Usemos la lógica. La niebla impide volver al bus, pero no hay niebla hacia el pueblo, así que vamos allí. No veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús. Tampoco he puesto una aparta. No hay nada en el autobús. Aquí te sentir lo que está bien. De ayuda. En el pueblo habrá gente, teléfonos, algo. Me duele, pero tiene razón. No tenemos a dónde ir, solo a ese puto pueblo. Pues tenemos un plan. Llama al puto pueblo. ¿A dónde vas? Venga, vamos. Averigüemos qué pasa. Eso. Todos juntos. ¿Y ese moratón? No, una hostia terrible. Será por el accidente. Tú también tienes un moratón en toda la cara. Ara que ho penso, no li he posat subtítols a una cosa aquesta. Ajustes. Idioma. Per si algú vol llegir els subtítols. Continuem. Anem per aquí. Per aquí és on han vingut aquells dos, no? Que no em surti un fantasma, sisplau. Eps. Hi ha algú aquí. Una carta. Un gatito. Ah, és una pistola. Vale, és una senyal, una visió d'aquelles. Després de les coses se poden veure noves col·leccions i personatges. Vale. Ui, va. No hi ha res més, no? Ui, va, que susto. Senyor, m'ha espantat. Vale, doncs anem d'excursió al poble de fantasmes. ¿Por qué dices que hemos muerto? ¿Lo crees posible? En un documental decían que el cerebro sigue funcionando cuando... Eso. ¿Te mueres? Olvídalo. Es una posibilidad. No tenía mucho sentido. Ey, mira el gatito de la postal.
No me gusta nada ese sitio. ¿No nos pedirán el carnet? ¿Y para qué vols el carnet? No creo que esto sea buena idea. Deberíamos entrar. Podría haber un teléfono. Echaré un vistazo. Ve. Te seguimos. ¿Por qué no vamos con ellos? Ángela, se huele algo. Está claro. Vamos a tratar esto ahora, como si no tuviéramos otras mierdas encima. Es importante, al menos para mí. ¿De qué parla? Ángela nos ha pillado. Lo sabe. ¿O qué? ¿Qué heu fet? ¿Heu matat algú o qué? ¿De qué habéis hablado? No sé. ¿De qué habéis hablado? Pues no sé. Estaba cotilleando, como hace siempre. ¿Qué le has dicho? Es que no sé de qué están hablando. Tranquila, nada de lo nuestro. ¿Pero vuestro de qué? ¿Qué heu fet? ¿Heu fet algo, dolent? No estoy lista para que se sepa. Será pronto, prometido. ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partner? Ah, que son novios. Jope, la verdad. Necesito saber que puedo contar contigo. Pensaba que era algo importante. Nunca me fallarás. Vayamos con los demás. Pensaba que era algo importante y estaban discutiendo. De que no han explicat que són nòvios, que absurd. I a què li importa a l'àvia si són nòvios o no, què més li dona? O sigui, no crec que li afecti saber-ho o no saber-ho. No sé per què us preocupa tant. Ui, va.